Hello, guys. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hello, teacher. Hello. Hey, guys, how are you today? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estuvo su día? Cansado. Fine, teacher. Fine, cansado, dicen por ahí. Me imagino, ¿verdad? Sí, y ahorita... Ya, bueno, vamos a relajar un poquito. vamos a divertirnos un rato y de ahí vamos a ir a descansar. Bueno, guys, me alegro un montón. I'm happy that everybody's here again. Ponemos silencio un ratito a los micrófonos. So, thank you for joining today. Gracias por unirse a la clase, de verdad. Ya casi terminamos, si no me equivoco. Sí, son 4 clases las que nos quedan hoy, mañana, el lunes y el martes. Sí, el martes terminamos, así que ya poquito nos quedan. Varias personas me han escrito al número personal para poder avanzar en la plataforma. Me quedé con 2 personas que no les pude responder, pero no recuerdo quién era. Después de la clase les voy a mandar la ayuda que me solicitaron. Así que por el mensaje que les envié al WhatsApp, no se preocupen si ustedes ya tienen hasta su diploma. Si tienen el diploma, quiere decir que ya pasaron todo y ya solo es de esperar que comience el siguiente módulo, ¿verdad? Así que no se preocupen. Para los que aún no han no han logrado llegar al 80%, aún tienen tiempo. Tenemos hasta el lunes 16, creo que es. Sí, hasta el lunes 16 de agosto para poder alcanzar el 80%, que se incluye el examen de medio curso y el examen final. Que, por cierto, solo esos 2 exámenes les da el 60% de toda la plataforma. Así que digamos, si solo quieren el 80, tendrían que completar un par de secciones, pero también pueden terminar el 100% y mucho que mejor, ¿verdad? Así que ustedes me dicen si necesitan ayuda, yo con gusto lo hago. Ya casi, bueno, si no me equivoco, la mayoría tiene ya el avance o por lo menos han logrado avanzar lo suficiente. Así que así quedamos. Recuerden que las becas son bien limitadas, por lo mismo que son gratuitas. Así que ahí está la oportunidad, no la perdamos. Está bien fácil de ganarse la beca. No fácil. Está, digamos, solo nos tenemos que esforzar un poquito para poder conservarla. Si ya lo terminaron, como les digo, no se preocupen. Pero gracias por unirse también. No sé si tienen alguna duda antes de que continuemos. Sí, Verónica, dígame. Teacher, es respecto a lo de la documentación. Sí. Esto sería ¿una nueva solicitud o es pues, la misma que entregamos anteriormente? Sí, fíjese que les está pidiendo una nueva. Sí, correcto. Como es un, digamos que INSAFOR lo toma como un nuevo curso. No, sí es una continuación, sí. Pero para los documentos de INSAFOR sí lo toman como que fuera uno separado. No sé si se fijaron, si recibieron el mensaje, que le volvían a enviar la solicitud y le volvían a decir que hicieran lo mismo que hicieron con este curso. Por eso mismo, les piden de nuevo, si no me equivoco, es la solicitud firmada, escaneada, DUI, no recuerdo si les piden NIT, pero les piden como 4 archivos. Ajá. Entonces les piden eso porque INSAFOR lo necesita de nuevo. Y tienen hasta mañana, si se fijaron, mandaron un mensaje más tempranito, tipo 11 creo que lo mandaron, que si aún no han enviado los papeles, tienen hasta mañana para enviarlos. Así que si no lo han hecho, por favor háganlo, porque
mañana es el último día y si se reciben después de ese día, aunque tengan el 100% de la plataforma, no se va a poder, no se va a poder que se unan, porque INSAFOR tiene un límite de tiempo para entregar las solicitudes. Por eso también, como ellos se van a revisar también de que sean personas reales, ¿verdad? Que sea el DUI de verdad, que concuerde con todo lo que está en la solicitud. Por eso ellos les dan un margen, ¿verdad? Así que recuerden hasta mañana y sí es de nuevo toda la documentación. Okay, no sé si se me cortó, me acaba de salir que la conexión es inestable. Sí, teacher, se le escucha como cortado. Ajá. Sí, teacher, se le escucha entrecortado. Vaya, pere. Se le estaba de cortar, teacher. Sí, está lloviendo aquí donde estoy. Me cae mal cuando llueve, porque se me pone todo raro el internet. Denme un momentito. Hola, hola. ¿Y ahora qué tal? Ahora se le escucha así. Mucho mejor, teacher. Sí, chivo. ¿En qué me quedé antes de que sonara como robot? En que tenemos hasta mañana para enviar los archivos. Chivo, entonces. Ajá, pues eso. Tienen hasta mañana y sí es de nuevo todo. La solicitud, los documentos. Y creo que solo eso le piden. Ahí sí no me acuerdo, perdón. Pero sí, hasta mañana. Traten de enviarlo antes del mediodía. Yo sé que dice mañana, pero para que sean de los primeros de que se tomen en cuenta. Uh-huh. Y si ya lo enviaron, no se preocupen. A veces no mandan mensaje de recibido porque son una gran cantidad de mensajes que les caen. Vaya, por ponerles un ejemplo, solo ustedes son creo 25. Y tengo otro grupo que es de 25 y a esta hora creo que estamos como 10 teachers, entonces imagínense, soy mala en matemáticas, pero eso es un montón de gente. Son 50, casi 50 por 10, 500, ¿sí vea? Déjenme sacar la calculadora, esperen, qué pena. Por eso soy teacher de inglés, no de matemáticas. Oye, sí, tenía razón, miren, 500 gente solo en estas dos horitas y hay gente el mediodía de 1 a 2, hay gente en la mañanita de 6 a 7 y de 7 a 8, si no me equivoco. Entonces a veces por eso no les mandan mensajes de recibido. Varios me comentaron eso, de que no estaban seguros si tenían los documentos, pero créanme, si no les rebotó el correo, quiere decir que ya están los papeles listos, ¿ok? Gracias. Sí, dígame, ¿alguien me habló? No, vaya, pues yo escuché mal. Sí, entonces, pues así quedamos, recuerden, si ya terminaron, no se preocupen, ahorita solamente vamos a terminar de cubrir los contenidos de la plataforma. Por cierto, lo que vamos a ver hoy es el presente continuo, ¿sí? Y vamos a ver, lo voy a poner aquí de una vez, que esta, si no me equivoco, es la sección, quiero ver, 4, ahí lo cerré, esperen, 4.10, ya con esto cerramos la sección 4. With present continuous. Es el presente. Before we start, when we cover this part and we try to make the difference between present simple and present continuous, there is something in particular that you need to know. ¿Qué entienden ustedes? Cuando vemos presente simple y presente continuo, hay algo en particular que se caracteriza uno del otro. Pero antes de entrar en detalles, ¿qué me pueden decir ustedes que es el presente continuo?
¿Será, teacher? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Sí. Yo entendería que es como estar haciendo una acción. Correcto. Haciendo, por ejemplo, yo estoy corriendo. Ajá, exacto. Así lo usamos en el español, ¿verdad? En el español le dicen, sí le dicen también presente continuo. En inglés es ING. Honestamente es más fácil. Y en español es el ando, endo, ¿verdad? Trayendo, corriendo, comiendo, viendo, ¿verdad? Entonces es exactamente el mismo en inglés. Hay varias como reglas, porque si ustedes se fijan, el verbo, cualquier verbo se puede convertir en presente continuo agregándole el ING. Pero hay ciertas reglas, que es lo que les estaba comentando, que saber cuándo se quita una letra y se pone otra. Ahora, eso, si ustedes gustan, porque eso sí toma bastante tiempo, esas reglas se las puedo enviar al grupo de WhatsApp. Y hoy solo practicamos con los verbos que les voy a dar. Vamos entonces a definir qué es el... No sé si están de acuerdo, yo solo asumí que sí, perdón. ¿Qué dicen? Porque sí, son varias reglas. Y sí, o sea, por mí no hay problema enseñárselas, pero no tendrían tiempo de practicar hoy. Ajá. Entonces, ¿qué dicen? Solamente la regla dice, cuando esta letra se sustituye... Y, por ejemplo, si termina en Y, no se sustituye nada, solo se agrega ING. Pero si lleva tal letra, se sustituye por tal y se agrega ING. Ajá, entonces eso es, digamos, de cierta manera sencillo, pero lleva tiempo, porque son varias reglas. Entonces a mí me gustaría solo enseñarles cuándo se va a ocupar el presente simple y cuándo se va a ocupar el presente continuo, para que ustedes practiquen el presente continuo. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien, teacher. Digo, entonces. So, perfect then. Ah, pues, vamos a ver. Present continuous. Lo vamos a dejar así como P point, P punto continuous, all right? A mí antes me costaba escribir continuous, porque siempre se me olvidaba que llevaba dos U. Pero acuérdense, lleva dos U. So, present continuous. Como dijeron anteriormente, esto... es para denotar acciones que están ocurriendo este momento, ¿verdad? Es para eso, de que queremos decir queremos decir qué acción está sucediendo en este preciso momento, ¿verdad? Al momento que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, el verbo hablar en español. En este momento yo estoy hablando. Les estoy explicando qué es el presente continuo. Ahora, el presente simple, honestamente, se ocupa cuando nosotros queremos decirle a las otras personas cosas que hacemos todos los días. O sea, cosas que hacemos todo el tiempo, ¿verdad? Es... para decir, o hablar de cosas que hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, una cosa que todos hacemos por lo menos 5 horas al día es dormir, ¿verdad? Todos dormimos, y si nos desvelamos no es siempre, ¿verdad? Siempre va a haber algún momento donde vamos a dormir. Entonces vamos a decir, I sleep 5 hours a day. Yo duermo, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? A veces sí, a veces no duermo 5 horas. Generalmente sí. Pero vamos a poner ese ejemplo. Ahí lo borré sin querer, pero ahí. Y el ejemplo vamos a poner en negrito. Entonces, por ejemplo, en el presente simple yo digo, I sleep 5 hours a day, ¿verdad? O sea, son cosas que hacemos todo el tiempo. O, por ejemplo, quiero ver qué otra cosa. Bye. Tomamos agua. I drink
water. Todos tomamos, aunque sea un vasito con agua al día. Deberían de tomar más si solo toman uno, por cierto. Por eso son los dolores de cabeza a veces, es deshidratación. ¿Qué otra cosa hacemos? Respiramos. Siempre respiramos, si no, no estuviéramos aquí todos ahorita, ¿verdad? Ay, ¿cómo se dice respirar? ¿Quién sabe? Breathe. Perfect. I breathe. Vamos a ser bien exagerados. Every day. ¿Eh? Yo respiro todos los días. Entonces, si se fijan, estas son cosas que hacemos todo el tiempo. No necesariamente en este preciso momento, pero son cosas que hacemos generalmente. Si quisiéramos, de esto ya había dado fórmula yo, que era el pronoun or noun, si queremos darle nombre a alguien, luego el verbo y luego... Y luego el complemento. Complement. Right? Si se fijan, tenemos todo. Ahí. Noun, por ejemplo, la primera es I. El verbo es sleep. Y el complemento es 5 hours a day. Ahí termino todo. ¿Qué pasa con el presente continuo? Como les mencioné, estas son para decir, yo quiero decirles a ustedes cosas que están pasando en este preciso momento. Vamos a hacer la primera. Yo sé que no lo podría decir, así que va a ser alguien que me está describiendo a mí. Va a decir, she's sleeping. Right? Es más, lo puedo dejar así, ¿verdad? Porque en este preciso momento estoy durmiendo y alguien está diciendo, ella está durmiendo, ¿verdad? She's sleeping. ¿Qué otra cosa? I am drinking water. Water, dicen los británicos. I'm breathing. Right? I'm breathing right now, puedo decir. Soy respirando en este momento. So if you see, the sentence changes a little bit. La oración cambia un poquito. ¿A qué me refiero con un poquito? Porque ahorita ya viene otro verbo a colación. ¿Cuál es el otro verbo que estamos ocupando en estas oraciones del continuo? She's. ¿Cómo se llama? Perfecto. Perfect. So, entonces la fórmula cambia, ¿sí? Siempre en este caso va a ir un pronoun al principio. O noun. Ahí, si ustedes quieren decirle el nombre a las personas, aquí pueden decir, Jennifer is sleeping, right? Si se fijan, como es tercera persona, siempre va el is, ¿verdad? Ahora, pronoun or noun. Luego, va el verb to be. And then, goes the verb with ing. Y al final, puede ir un complemento también. ¿Es necesario? No. Pero lo pueden utilizar para dar más información de la acción que está pasando en ese momento. Así que este lo voy a poner en paréntesis porque no es obligatorio, pero se puede utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, el right now. Right now, en ese caso, es un complemento. Porque es más que obvio que estoy respirando ahorita. Si no, ya me hubiera puesto morada, me hubiera muerto. ¿Verdad? O I'm drinking water right now. I'm sleeping right now. Right? So, esa es la diferencia. Lo vamos a hacer con colorcitos aquí. El pronoun lo tenemos aquí, que es she. En este caso es I. En este caso es I. En este caso es Jennifer. El verb to be, que en este caso lo estamos contrayendo con el pronombre, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros escribimos en inglés, está bien, o sea, no es que esté malo no utilizar contracciones. Sin embargo, para sonar más natural, yo les recomiendo que utilicen las contracciones, porque en el inglés hablado, así como dice el video en la plataforma, en el inglés hablado todas las personas generalmente, todas las personas generalmente contraen los verbos. Es más,
Hay personas que contraen hasta como 15 palabras en una sola oración. Eso ya no es recomendable porque gramaticalmente está incorrecto. Pero ustedes van a escuchar personas que contraen hasta 3, 4, 5 palabras. Gramaticalmente sí está correcto esto, contraer el pronombre con el verbo. Así que está bien si ustedes escriben she's sleeping o si ustedes escriben she's sleeping, right? No hay problema en eso. Vamos a continuar entonces señalando. Aquí tenemos el verb with ing. En este caso es sleeping, drinking, and breathing. Y aquí si se fijan en un par, ay, se me olvidó poner aquí. Sí. Y en un par tengo complementos, ¿verdad? Por ejemplo, I'm drinking. Ok, pero ¿qué estoy tomando? Estoy tomando agua, right? I'm breathing right now. Y es, esa es todo lo, digamos, la fórmula que ustedes necesitan para saber qué es presente continuo, ¿sí? Vamos a hacer aquí pronoun noun. Sería esto. Y verb. Sleep, drink. Y el complement. So far so good. ¿Vamos bien hasta ahorita? Teacher. Dígame. Pero una pregunta. En continuo, el right now no es necesario como agregárselo a una oración. No, no es necesario. Es más, hay gente que lo utiliza como para hacer, como para dar más énfasis. Por ejemplo, hay gente que se enoja bien rápido. Y le dicen, I want you here right now, le dicen, te quiero aquí ya mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso, la oración que yo le dije es una exageración, porque es una acción natural que hacemos, ¿cómo se llama? Es perenne a nosotros si no nos sobreviviéramos sin respirar. Entonces no es necesario. Por eso lo puse en complemento como paréntesis, porque sí lo pueden usar y no sonar groseros, sino que solo están dando más información. Uh-huh. Por ejemplo, de I'm drinking, estoy tomando, ya se entiende que usted está tomando cierto líquido, pero puede especificar, por ejemplo, I'm drinking water, I'm drinking a juice, estoy tomándome un juguito. O si le gusta el alcohol, I'm drinking a beer, I'm drinking vodka, whatever, right? Para ser más específico exactamente qué están tomando. Okay, thank you. You're welcome. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Yes, no. Maybe. No, teacher. Ah, pues recuerden, la diferencia entre estos dos es que el presente simple, the simple present tense, is used to talk about things that we do all the time. El presente simple se usa para hablar de cosas que hacemos todo el tiempo. O sea, no necesariamente están pasando en este momento, pero son cosas que están en nuestra rutina. And the present continuous tense is used to talk about things that are happening at the moment of speaking. Y el presente continuo se ocupa para hablar de cosas que están pasando en ese preciso momento que estamos hablando nosotros, ¿sí? Por ejemplo, what do you do? Le preguntan a alguien la profesión. La profesión de alguien es algo que está ahí, no necesariamente que se está ejerciendo ahorita. Por ejemplo, los doctores. Los doctores siguen siendo doctores cuando se van a su casa a dormir, ¿verdad? Entonces ellos cuando le preguntan su profesión y dicen, oh, I am a doctor, utilizan el presente simple porque son cosas que hacen ya. Si alguien es mecánico, le van a decir, what do you do? I am a mechanic. Yo soy un mecánico. O, por ejemplo, si alguien es una enfermera o enfermero. I am a nurse. I am a teacher, for example. Yo soy una maestra. Entonces, el presente simple. Ahora, si le están preguntando, what are you doing? Voy a poner estas preguntas aquí a la par. Por ejemplo, what do you do?
Esta es una pregunta de profesión. I am a doctor. I am a mechanic. ¿Verdad? Pero si me preguntan, what are you doing? Me están preguntando qué estoy haciendo en ese preciso momento. Por ejemplo, I am, y al revés lo puse, espérenme. Este tiene que ir aquí, este tiene que ir aquí. Ya lo voy a confundir si lo dejo así. I am speaking. ¿Verdad? En este momento, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Yo estoy hablando. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes que están haciendo ahorita, ustedes están poniendo atención. ¿Sí? You are paying attention. ¿Sí? Ustedes están prestando, oh, bueno, ustedes están prestando atención. ¿Sí? O puede ser que estén escribiendo. You are writing. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más están haciendo? Me están escuchando, ¿verdad? You are listening to the class. ¿Sí? Imagínense, y ahorita hay más cosas que ustedes están haciendo. Probablemente alguien watching. Está tomando, ajá, imagínense. You are watching. Bajito esto. Are watching. Oh, vaya, ¿hay algún familiar o amigo de ustedes cerca? Que vean qué es lo que está haciendo esa persona. Que me digan. Watching TV. Ahí está. They are watching TV. That's what they're doing. O probablemente alguien está haciendo tareas. ¿Sí? Eating. Ah, vaya. They are eating, ¿verdad? Porque es la hora de la cena. A la hora de la cena tenemos clase. No, yo ceno más temprano, para no cenar después. They are eating. Ah, probablemente ahorita alguien esté durmiendo. Imagínense que ya vi cansado del trabajo, o no sé, le tocó bien pesado en la casa, porque los oficios del hogar también son pesados y cuentan como trabajo, aunque no les paguen. Entonces, ¿qué tal que ya estén cansados y quieran dormir? They are, ¿cómo se dice? Durmiendo. A ver, ¿quién sabe? Sleeping. Perfect. So you see, son cosas que están sucediendo en este momento. ¿Sí? Al momento que hablamos, en ese momento están sucediendo. So far, so good. ¿Estamos bien? Listening music. Ahí está, perfect. They are listening to music. Using the phone? Perfect. They are using the phone, right? Talking or texting. Mm-hmm. They are texting también. Hoy ya se puede utilizar. They are texting. Se están chateando, ¿verdad? Están chateando. Está. Right. Cool. So, the practice that I want you to do right now, guys. La práctica que quiero que hagan el día de hoy. Ya me dieron varios verbos ustedes. So, lo que quiero que hagamos es que hagan oraciones con el presente continuo utilizando la fórmula que les acabo de dar acá. Vamos a ponerle practice por aquí. No con el presente simple, sino que con el presente continuo, porque el presente simple ya lo vimos. Create sentences with present. Yeah.
oraciones. Pueden usar los verbos mostrados. So this is the practice for today. All right. What I want you to do is to create sentences with present continuous using the formula provided, and you can use the verbs shown in class. You can also come up with other verbs, that's okay. It's the more, the merrier, dice el dicho, ¿verdad? So entre más, es mucho mejor. No más, mejor, all right? So, is the practice clear? ¿Estamos bien con lo que vamos a practicar? Sí. Chivo, entonces, solo sí, antes. Perfecto, espérenme. ¿Qué les quiero enviar? Les quiero enviar el... la captura de pantalla antes de que los, antes de que nos vayamos a la práctica. Ahí está, chido. So, we will work in groups. Vamos a trabajar en grupos. Please stay during the call. Por favor, quédense en la llamada. Recuerden que es muy importante practicar. Es la única manera en que nos vamos a hacer volver bien. Van a ser grupos de tres para que tengan el tiempo suficiente de practicar. Vamos a regresar más o menos unos 10, 5 minutos antes para que podamos compartir las oraciones que hemos hecho con los demás. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, entonces, ahorita he creado las... Ah, permítanme. Se desconectaron un par de personas. Mejor las vamos a que queden tres, por si se sale alguien, no queden solitos. Ok, ahí sí. Por favor, acepten la invitación y vamos a practicar. Let's go practice, guys. Hello, everybody. Hello, good night. Ah, good evening, sería. Ok, no sé si alguien ya hizo alguna, alguna oración. Hello. ¿Alguien ya tiene alguna oración que nos pueda compartir? Yo tengo una, pero no sé si así se dice, porque quiero hacer referencia. Mi familia está descansando. Lo he puesto así. My family are resting. Pero no sé si es correcto la palabra descansar, resting. No sé si así se dice. Sí, está bien, pero fíjense que es bien raro esa parte de la gramática porque family lo toman como singular y se dice my family is resting. Ah, tiene más sentido utilizar el are porque no, o sea, es el grupo familiar, ¿verdad? De dos más personas es plural, pero fíjense que family se toma como uno. Entonces solo la oración está perfecta. Solo cambiamos el are por is. Y de ahí está bien. Thank you. Yami, can you repeat the statement? Así se dice oración, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. My family is resting. Thank you. Yo tengo una, no sé si así es correcta, ¿verdad?
Is my daughter is playing. Yes. Mm-hmm. Correct. My grandmother is taking a dinner or eating dinner. Solo faltaría la oración de otro compañero. Ok, le voy a compartir la que yo estaba haciendo y es they are cooking chicken. Correct. They are cooking chicken. La otra también podría ser I am in class. El presente simple sería. ¿Verdad? Uh-huh. Sí. ¿Eso está correcto en presente simple? Uh-huh. Yes. Ah, bye, bye, too. ¿Cómo sería? Teacher, yo estoy recibiendo clases. Ajá, es que yo... A class. Sí, si queremos decirlo en presente continuo, el verbo tiene que ir con ing. I'm taking a class. Pero si decimos I am in class, solo es, no es continuo, sino que es presente simple. Estoy en clase. No, igual, si se fijan en la traducción, dice estoy en clase. No lleva el ando del continuo de español. Pero si digo I'm taking a class, estoy tomando el ando una clase. Ajá. No vamos a acostumbrar, no se preocupen. No superen. Tranquilos. Se fue Douglas, dijo, mejor me voy. Me voy, tío. No, y se marchó. Ay, pobrecito. No, pero es eso. Es cuestión de costumbre. ¿Cuestas? Sí, no les digo que no. Pero entre más practiquemos, nos va a costar menos todos los días. Teacher. Bien. ¿Cómo puedo decir yo estoy haciendo ejercicio? Lo voy a mandar por chat. I'm doing exercise. En este caso, el do funciona como el haciendo. I'm doing exercise. O I'm exercising. And do exercise. Or I'm exercising. Ya lo había puesto. Eso suena bien raro. Ya lo había puesto. Yo prefiero el primero. Exercising vale sería dos. Como ejercitándome. Yes. Yo prefiero el primero. Es como que digan, estoy haciendo ejercicio. Y en el otro es, estoy ejercitándome. Digamos, el I'm doing exercise es estoy haciendo ejercicio. Y I'm exercising es estoy ejercitándome. A mí me gusta más estoy haciendo ejercicio. Ajá, yes. Sí. Pero las dos están correctas. Ahí ustedes deciden cuál quieren usar. I'm thinking a statement. Yami. I am working with my pets. And Vanessa? I am illicking, illicking, no sé cómo se pronuncia. Illicking, creo yo. ¿Cómo se escribe?
Estoy acostada, yo estoy acostada. No sé cuál es el verbo en inglés. Acostarse es... Bueno, hay gente que le dice resting porque no está dormido, solo está acostado. Ajá, resting. A mí me sale como I, como L, Y, I, N, G. Oh, lying down. Lying down. Lying, como L, lying. Sí, line. También. Sí. Lying down. A mí me sale solamente I lying. Sí, lo puedo decir. Lo que pasa es que fíjese que le pongo el down porque lying también se puede decir como estoy mintiendo. Porque es el mismo verbo para mentir. Entonces solo póngale el down. Ajá, es el mismo verbo. Por eso, mejor le voy a decir, ¿y por qué estás mintiendo? ¿Por qué no me decís la verdad? entonces póngale el down, pero solo si quiere decir que está acostada. Si de verdad quiere decir que está mintiendo, entonces dice, I am lying. Entonces, en este caso, sería, I am, ¿cómo me dijo? Lying. Lying. Lying down. I'm lying down, exacto. I lying down. Yes. Lying down. Okay, thank you. You're welcome. Ahorita regreso, me están llamando de la sala 3. Por cualquier cosa, me piden ayuda, please. Thank you, teacher. Para agregar el lugar. Sí, hi. Es cierto. Sí, hello, teníamos una consulta. Bien. En la pregunta de I am drinking, cuando dijo agua, solamente usamos I drinking water. Pero cuando era el jugo, era a juice. ¿Cuándo se ocupa el un jugo o agua? ¿Cuándo se ocupa el a? El A se ocupa cuando usted quiere hacer énfasis que solo un jugo se va a tomar, solo un vasito. I'm drinking a... O cuando está especificando qué tipo de jugo es. Por ejemplo, si es jugo de naranja, I'm drinking... Lo voy a mandar aquí en el chat. Okay. An orange juice. O si es I'm drinking... A ver, ¿de qué otra cosa es un refresco de manzana? An apple. Juice. Tamarindo. I'm drinking. Tamarindo juice. Así, solo en esa circunstancia, cuando esté especificando qué tipo, en este caso, qué tipo de jugo es. O de agua, que hay un montón, yo no sabía que había un montón de tipos de diferentes de agua. Está el agua normal, el agua mineral, el agua no sé qué, el agua con gas. Entonces también eso, o si es una soda, por ejemplo, ¿qué tipo de soda está tomando? Hay gente que prefiere la Coca, prefiere la Pepsi. Ojalá que no me lo bajen por copyright por haber dicho sus nombres. Pero así, ¿verdad? Ajá, una bebida carbonatada, voy a decir mejor. Sí, pero así entonces, que... Teacher. ¿Mm? Y en entonces, el caso, sí. No, diga, después digo yo. En el caso de esta oración que hice, she is working a bank. ¿Está correcto? Sí, solo le hace falta un conector. In a bank. In. Uh-huh. Okay. En un banco. En un banco. Ajá, exacto. Si no, diría, está trabajando banco. Ajá. El banco. El link para especificar el lugar. Exacto, sí. En este caso se dice el in. Es más, hay gente que dice she's working at a bank. Pero cuando uno dice at, solo estoy refiriéndome en el edificio del banco. Pero si estoy diciendo que es empleada del banco, entonces es in. Eso porque le iba a consultar. Porque a veces. Caso se,
Perdón, no, ¿en qué caso se utiliza el at y en qué caso se utiliza el in? El at, en este, bueno, en el presente continuo, cuando estamos hablando de esto, el at es para decir en un lugar sí específico, pero por ejemplo, la Torre Cuscatlán. La Torre Cuscatlán no solo es un banco, sino que más arriba tiene, tiene oficinas. Por ejemplo, yo sé que tienen las oficinas del banco, claro, pero he escuchado que hay call centers también, que hay este, otros tipos de empresas trabajando ahí también. Así que, ajá, sí, yo me di cuenta hace poquito. Y entonces ahí puedo decir, she's working at Cuscatlán Tower. Está trabajando en la Torre Cuscatlán. Pero si quiero decir específicamente un call center, honestamente no recuerdo qué call center era, pero vamos a poner call center X, ¿verdad? Quiero decir que está trabajando en ese call center, entonces yo voy a decir, she's working in a call center. Cuando queremos especificar el lugar, por ejemplo, gente que trabaja en bancos, por ejemplo, ahorita que mencionaron eso, she's working in Agricola Bank. Ya estoy diciendo específicamente qué banco de todos los bancos que hay en El Salvador. O si está trabajando en una tienda de ropa. She's working in Prisma Moda. She's working in Simán. ¿Qué otra tienda de ropa hay? Bomba. She's working in Bomba. Ok, ya para decir como ella trabaja en Metrocentro, ahí sí ya sería el at. Exacto, porque Metro tiene un montón de negocios. Uh-huh. Ajá, no estamos diciendo, pero si dice exactamente, ¿vale? Por ejemplo, que trabaja en Mike. She's working in Mike. Ok, gracias. Tenía esa duda del at. Ah, no se preocupen. Es que honestamente el on, in, and at tiene tantos usos que una clase, una semana quizás no sería suficiente para aplicarlas todas. Así que no se preocupen. Ok, gracias. Ya sabe. ¿Otra pregunta? No, solo mi duda, teacher, es cuando mencionó lo de las bebidas, mencionó am. Y en otra dijo solo a. Sí. El a y el an es, digamos, exactamente lo mismo. La diferencia es que el an la va a ocupar cuando la siguiente palabra comience con vocal. Y el la va a ocupar cuando comience con consonante. Por ejemplo, cuando dije el fresco de tamarindo, tamarindo es comienza con consonante. Entonces yo digo, I'm drinking a tamarindo juice. Y por ejemplo, las otras dos que dije de naranja y de manzana, en español comienzan con consonante, pero en inglés no. Por ejemplo, orange comienza con O, que es vocal. En apple comienza con A, que es vocal. Entonces ahí voy a poner el an. I'm drinking an orange juice. I'm drinking an apple juice. Es como, por ejemplo, no es lo mismo, pero quisiéramos hacer un ejemplo. Es como cuando en español la gente dice I, pero la I se tiene que cambiar por E, porque la siguiente palabra comienza con I. Ah, ya lo entendí. Ajá, es parecido, o sea, no es lo mismo, pero quiere dar a entender eso, como para que no se confunda la gente, porque no es lo mismo decir orange juice. No está bien, amén. Ajá, no está bien. No hay excepción ahí. Sí, ya iba a inventar, pero no, aquí no hay excepción. Sí. Okay. Ajá. Perfect. Gracias, teacher. Ya saben. Gracias. Ya saben. Bueno, voy a ir a ver los dos grupitos que me faltan y regresamos más o menos en unos 2 minutos. Okay. Hello, teacher.
Hello. How are you doing? ¿Cómo vamos? Bien. Excellent. Awesome. Tenemos, we are using the notebook. Perfect. We are digging right now. Okay. My brother is sleeping in his bed. Oh, okay. Perfect. My brother is cooking right now. Yes, correct. Perfect. Perfecto. Ah, pues ya terminaron prácticamente. Sí. Va, chiva. Pues como en un minutito regresamos, solo me falta ir a ver un grupo más. Y luego regresamos. Bueno, está bien, Tisha. Thank you. Hello, ¿cómo vamos? ¿Ya terminamos? Hello, teacher. Pues acá esperando que mi compañero se conecte. Ay, lo siento. ¿Pero usted logró hacer oraciones? Algunas improvisadas. Ok. Sí, entonces. Ah, pues si gusta, sí. Regresemos para que podamos compartirles con los demás. Ok, está bien. All right, let's go back then. Hi, Jay, good evening. Good evening, Luis. How are you? Hi, teacher. Lo siento por conectarme tan tarde, pero que se alargó la clase en la universidad. Entonces, por eso me conectando hasta ahorita. No se preocupe. Hoy lo que vimos fue el present continuous. Mandé la imagen en el chat, pero si usted tiene alguna duda, me la puede enviar y yo se la explico por mensaje. Gracias, teacher. Ya sabe, no se preocupe. You're welcome. Gracias. No hay problema. All right, creo que ya casi estamos todos. Solo faltan dos personas que ahorita vienen. Ok, hoy sí estamos todos. All right, guys. So, how did you feel practice? ¿Cómo sintieron la práctica? Muy interesante. Perfect. Me alegra un montón, de verdad. Como les decía un grupo, la única manera de que podamos ser más naturales al hablar es practicar, ¿sí? Así que me alegra un montón que les haya gustado. Solo antes de irnos, quisiera saber si tienen, si pudieran o si quisieran, creo que es la palabra correcta, compartir con los demás las oraciones que lograron hacer en el grupo. Pueden ser una o dos oraciones, no es necesario que me las den todas. Yo compartí una oración que con el grupo con el que estaba, con mis compañeros, me pidieron. Ahí les mandé en el grupo de WhatsApp. Ah, vaya, la voy a ver. Ah, pues, ¿quisiera leerla usted o quiere que la lea yo? No, mejor usted. Vaya, está bien. Y luego iría Javier. All right. Dice, pero se presenta simple, está correcta. Dice, I am with the cell phone. Perfect. Está con el teléfono. Espero que la clase. No, mentira, estoy bromeando. Thank you, Vanessa. Vamos con Javier. I am taking a shower. Perfect. They are sleeping. Awesome. Amazing. Both are correct. Si se fijan, ambas están correctas. I am taking a shower and they are sleeping. ¿Verdad? Thank you, Javier. ¿Alguien más? ¿Una persona más? I am taking the bus. Perfect. Thank you, JC. So, that's it. Verónica, thank you. I'm drinking a soda. Perfect. Thank you very much, Verónica. So, you see, it's easier to use the present continuous because those are actions that are happening right now. ¿Verdad? Es más fácil. Es más sencillo utilizar el presente continuo porque son acciones que estamos haciendo ahorita. Y siento yo que es la manera más fácil, digo yo,
de qué modo les expliqué cuál es la diferencia entre presente simple y el continuo. Porque honestamente, cuando yo comencé, yo no sabía y cuándo voy a ocupar el simple y cuándo voy a ocupar el continuo, ¿verdad? Se puede generar esa duda. Pero eso, acuérdense, el continuo es cuando al momento de que nosotros hablamos, esa acción está sucediendo. Y el presente simple son cosas que hacemos normal, todos los días. Y solo queremos comunicarle a la otra persona qué hacemos. Por ejemplo, si le gusta ver tele, I watch television. Yo veo tele, ¿verdad? I drink water every day. Yo tomo agua todos los días, ¿verdad? Entonces son, ya saben, son cosas que siempre hacemos. Así vamos a ocupar el presente simple. Teacher, so, dígame. En el caso que para utilizar el presente continuo, cuando diga que estoy comiendo, sería I'm eating. Sí, solo que antes del eating tiene que ir el verbo to be. I am eating. I am eating. Okay. Ajá. Thank digamos you, en el, you're welcome. En el continuo es, digamos, es importante que siempre lleven, que pongan el verbo to be antes del verbo ing, porque si no, no sería continuo, no sería correcto. Ajá. Si no usamos el verbo to be. All right. Así como le dimos la formulita. Any other question? ¿Alguna otra pregunta antes de que nos vayamos? No questions. Yo creo que no, hoy sí estamos bien. Hoy sí, bien chivo. Me alegra un montón. All right, guys. So thank you very much for joining today. I hope to see you tomorrow. De verdad, espero verlos el día de mañana. Cuídense, tengan feliz noche. Nos vemos. Thank you. Thank you. Bye. You're welcome, guys. Take care, guys. Thank you. Good night. You're welcome. Bye bye, guys. Take care. Cuídense. Gracias. Bye. Good night.